Miren dónde hemos llegado. Qué lugar tan bonito está aquí, miren. Oh, hay peces grandes aquí. Qué hermoso está aquí, miren. Salgan a las montañas, salgan a los ríos, miren a lo que se están perdiendo. Miren. La naturaleza no deja de sorprender nunca. Miren. Eso es lo que van a encontrar acá afuera en la naturaleza si salen. Miren. Esto no tiene precio en la naturaleza. Caray, acabo de ver algo curioso aquí. El jade californiano, así se le llama esta piedra, no es jade, pero es verde, es muy bonita. Miren esta calcedonia, qué hermosa está.
Miren esos colores, miel. Esta ya se las enseñé hace ratas, la voy a cortar mañana, yo creo. Y voy a ver qué color ve. Tiene un color verde, color esmeralda. Miren. Bueno, que ya no está tan. Bueno, sí está caliente, pero está, hay viento ya. Y eso ayuda bastante. Cuando sales a la naturaleza, miras cosas hermosas. Qué linda. Miren esta pieza de jaspe también. Miren qué belleza. Llevo 3 años saliendo a las montañas los fines de semana y créanme que es muy bonito estar acá. Yo vengo solo, me gusta mucho venir solo. No digo que vengan ustedes solos, siempre vengan acompañados de alguien. Yo no digo que conozco todos los trucos de andar acá en las montañas, pero pues algo conozco, ¿no? Ya, sus lugares. Pero yo siempre le digo a la gente, tienes que salir a conocer. Tienes que salir a mirar qué hay. ¿Qué hay en las montañas? ¿Por qué las montañas son hermosas? ¿Qué esconde las acá? Créanme que no se van a arrepentir cuando vengan para acá. Se quedan mirando en las cosas pequeñas, van a encontrar un montón de sorpresas. No voy a desaprovechar la oportunidad de estar aquí. Mire, voy a meterme. Está rico. Sin más. No meterme hubiese sido un desperdicio. Espéreme tantito. Perdón que se haya movido, es que me sumí.
Adentro del agua está riquísima. Tienen que venir a conocer. Miren. Créanme, no tiene precio esto. Miren qué belleza del lugar. Estar solo aquí. Miren lo que hay alrededor. Solamente escucho el ruido de la corriente del agua. Sin que nadie moleste. Estar aquí después de una semana completa de trabajo. Oh, es delicioso. Bueno. Perdón, se mueve el teléfono bastante, pero no quería desaprovechar la oportunidad de meterme al agua. Miren, ahí estábamos adentro. El agua está fresca, está deliciosa. Si tienes problemas de estrés, si tienes problemas en tu casa, ¿quién no los tiene? ¿Quién no pasa por estrés? No tienes idea de cómo se disfruta aquí. Aquí nadie te mira a llorar, aquí nadie te mira a reírte, aquí nadie te va a juzgar. Este es el lugar adecuado para nosotros, los que nos gusta la vida salvaje. Miren. Si vives aquí en Sacramento, bueno, aquí no es Sacramento, pero sí es parte de Sacramento, del condado de Sacramento, me parece. Auburn, me parece, Forest Hill. Si vives por aquí cerca de Sacramento, en estas áreas, y quieres saber dónde...